Amigos de Cuerpos Perfectos, esta vez tenemos con nosotros a un campeón internacional, a un Mr. Universo, un multicampeón internacional, campeón de España varias veces, campeón de la Fit Four. En fin, Marco Chacón, profesional IFBB y una de las referencias en el campo profesional IFBB de nuestro país. La suerte no la ha acompañado muchas veces. Hemos presenciado, yo particularmente, lo digo desde aquí, clasificaciones totalmente incoherentes y lógicas. Pero Marcos siempre ha salido en su máximo punto, en su máxima calidad, y ha intentado dar lo mejor de sí y seguirá haciéndolo. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de saludarte. ¿Te ha pasado el enfado? ¿El enfado? ¿Qué enfado? No, hombre, pero la última vez que hablamos, que hace mucho tiempo que no hablamos, que en el campeonato profesional que te dejaron un poquito así jodido. Pero bueno, yo aparte de ese tema que ya lo tocaremos más adelante, me gustaría preguntarte un poco, para la gente que nos sigue y no te conoce, ¿cuál es tu currículum internacional? ¿Qué campeonatos, en qué federaciones has competido? ¿Qué campeonatos has ganado? Bueno, a nivel internacional, la verdad que en amateur solo competí una vez, que fue el Mr. Universo Nava en el 2003, que tuve la suerte de ganar. Y luego ya en profesionales, pues sí, creo que son 8 competiciones las que llevo, tanto en América como en Europa, y bueno, con diferentes resultados, pero me considero bastante contento de los resultados obtenidos, porque he llegado a hacer un top 5 en América, y bueno, la verdad es que estoy contento con eso. Bueno, tu ilusión, supongo que evidentemente como atleta profesional IFBB que eres, y con un tamaño espectacular y con un peso muy bueno para altura, supongo que sería poder participar un día en el Olimpia, ¿no? Sí, bueno, ese era el sueño que hemos tenido todos los culturistas, y ahora estando en nivel profesional también. Pero bueno, una vez estás en el mundo profesional y en el circuito profesional, te das cuenta cómo funciona esto, y ahora mismo con el sistema de clasificaciones que hay, bastante injusto, como me parece a mí y a un montón de compañeros, pues ya lo veo un poco lejos. Sí, porque ahora ya parece ser que incluso no son los 3 primeros, sino que solo pasa el primero al Olimpia. Sí, solo pasa el primero, luego un sistema de puntuación que lo que requiere competir muchas veces. Competir muchas veces significa mucho dinero, puesto que casi todas las competiciones son en Estados Unidos. Entonces yo no puedo permitirme eso ahora mismo. Bueno, Marcos, y a colación también, bueno, a raíz de esta pregunta que te he hecho, ¿cuál va a ser el próximo campeonato donde te podemos ver? O igual no te podemos ver, pero al menos seguir por internet. Ahora de momento no lo tengo claro. Ahora de momento estoy entrenando, que es lo que a mí me gusta, ¿vale? Disfrutando de la vida y centrándome un poco más en los negocios. Ahora, dentro de muy poquito, lanzo mi propia marca de suplementación. Se llama Spanish Freak Pro Line. ¿Cómo? Spanish Freak Pro Line, ¿vale? Lanzamos de momento un solo producto, con una fórmula innovadora que nadie está utilizando de momento. También he empezado a colaborar con la empresa LITM Fitness como distribuidor de sus máquinas, y ya te digo, ahora mismo voy a explotar un poco la imagen que me he venido creando estos 25 años de carrera que llevo. ¿Y como sponsors, qué ayudas tienes tú como atleta? Ahora mismo cero. ¿Cero? Creo que son 2 o 3 años sin sponsor. No me lo puedo creer, un atleta de su nivel. Créetelo. Pues ya lo sabéis, todas las marcas que queráis un atleta de referencia, un atleta marca de la casa. Yo no acabo de entender cómo puede ser que atletas de este nivel aún no tengan una marca que los apoye. Sí, por eso decidí lanzarme al mundo de hacer mi propia marca, mi propia línea, y bueno, a ver, si nadie me apoya, pues yo solo intentaré buscarme las habichuelas, como se dice normalmente. No, la verdad que el mundo del culturismo, en el que tú llevas ya muchísimos años, llega un momento que también te puedes saturar y ves que quizás no se te recompensa ni en lo que mereces. Pero lógicamente es un deporte minoritario, no hemos hecho nada para que esto salga a la luz, a los medios de comunicación, y ese es el problema. Si nosotros tuviéramos un espacio horario, aunque fuera una vez por semana, una horita en la televisión mediática esta, estoy seguro que cualquier marca apostaría por nosotros. Y en lugar de sacar fantoches, hacer el tonto por la tele, que van de fuertes, sacarían a tíos realmente fuertes, como Marcos o como Vidal o como cualquier otro. Sí, yo creo que sí, porque la gente tiene una imagen equivocada de nosotros. Ven solo un saco de músculo, ven el chico prepotente, lo típico que se piensa de un culturista, y no, detrás de un culturista, tú lo sabes bien, que eres profesional igual que yo, hay muchas horas de sacrificio, horas de estudio, horas de experimento, de todo, y vamos, que somos personas normales como cualquier otra, que tenemos nuestros estudios, tenemos nuestros trabajos, y al fin y al cabo somos como cualquier otra persona, solo que nos dedicamos en cuerpo y alma a nuestro deporte, pero nada más. Y Marcos, y esto de las máquinas estas, que también, no es que te sponsoricen directamente, pero bueno, alguna ayuda también te dan y alguna cosa te buscan,
¿Te sponsorizan directamente? No, ¿no? Es un sponsor. Simplemente me ofrecieron la oportunidad de trabajar con ellos como distribuidor. Probé las máquinas, hablé con los dueños, conocí un poco la familia, lo que es el ITM Fitness. Y después de muchos años de aquí en el deporte, pues entiendo que es una marca a la que puedo ceder mi imagen y unas máquinas que funcionan bastante bien, con un trabajo y una biomecánica muy buena, y por eso he decidido pues apostar por ello y dedicarme a la distribución de esta marca. ¿Y tú la recomiendas como calidad-precio, no? Sí, bueno, calidad-precio es imbatible, eso no hay duda. Bueno, aparte ya de estos temas más serios y tal, me gustaría hacerte una pregunta que sería, si te fueras a una isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías? A ver, eso ya me lo preguntaste una vez. Bueno, pero a ver si te acuerdas de la contestación. Voy a responder de lo mismo. Como en aquel entonces te dije a mi mujer, me la seguiría llevando, un billete de ida y vuelta y un buen equipo de buceo. Eso está bien, ha cambiado una cosa, ¿ves? Billete de ida y vuelta, eso es buena idea. Eso es la buena idea, porque luego te cansas en la isla, ¿no? Claro. Bueno, y luego, ¿qué te he hecho alguna pregunta de este tipo? La pregunta del genio de la lámpara, no sé si la llega a hacer, pero bueno, si desapareciera el genio de la lámpara del cuento La Mil y Una Noche, ¿qué tres deseos le pedirías? Hombre, yo sé que esto es una pregunta así, un plan un poco coña, pero bueno, es algo que creo que cualquier persona en todo el mundo hemos pensado alguna vez, que se pudiera volver atrás en el tiempo, no para remediar errores, sino en este caso, en mi caso concreto, pues sería para pasar más tiempo con los que se fueron. Muy buena respuesta, Marcos. Pues nada, nosotros desde aquí, desde Cuerpos Perfectos, agradecemos que nos hayas concedido esta entrevista y mostramos nuestros respetos y nuestra admiración por un gran atleta que si yo bien he tratado bastante, porque hemos coincidido muchas veces, no hemos llegado tampoco quizá a tener una gran amistad en el sentido de podernos relacionar más, pero que siempre he admirado y pienso que la suerte también tiene que llegarle a acompañar, porque realmente se merece que alguien apueste por él y que alguien se dé cuenta de que los atletas de referencia, con clase, carismáticos, en este país tampoco abundan. Y hemos de hacer algo por ellos. Desde aquí, a todas las marcas que nos ayudan y colaboran, no estamos pidiendo nada, solo que os fijéis en atletas como Marco Chacón, que pueden aportar mucho a vosotros. Aunque ahora ya sacando la marca suya me parece que llegáis tarde. Bueno, Marco, gracias por todo. Gracias a ti, ha sido un placer como siempre.